Buenas tardes, amigos del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Bienvenidos hoy, miércoles 17 de marzo de 2021, al ciclo de conferencias Cómo, Cuándo y Por qué de nuestro museo. Esta tarde tenemos la fortuna de contar con el doctor Marco Curatola Petrocchi, historiador, antropólogo y arqueólogo, aunque él mismo se define como etnohistoriador, quien nos hablará del interesantísimo tema los oráculos de los Andes. El doctor Curatola nació en Milán, Italia, es profesor principal de historia y director del programa de estudios andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director de la colección de estudios andinos de su fondo editorial.
Luego de obtener el diploma en estudios clásicos, realizó estudios de etnología, historia y arqueología en la Universidad de Génova, doctorándose allí mismo, y luego obtuvo en la misma universidad un diploma de perfeccionamiento en arqueología e historia del arte antiguo. Posteriormente, en antropología y etnohistoria, también en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el magíster en antropología. Ha sido académico visitante de la Universidad de Cambridge. En esa oportunidad nos encontramos en Londres y en Cambridge. Recordarás, Marco, y nos llamaba mucho la atención el contraste entre el mundo académico italiano, peruano, por supuesto, y el inglés. Ha estado también como académico visitante en Dumbarton Oaks de la Universidad de Harvard y en la Universidad de Chicago. Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en distintas universidades europeas y americanas, como la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, la Universidad de Lund, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de California en Davis, la de Roma, la Pablo de Olavide de Sevilla, la de Heidelberg, la City University of New York, la Universidad de Syracuse, Yale, la Universidad de Roma III, la George Washington, Harvard, Vanderbilt, la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Southern Methodist, Universidad de Bonn, Warszawski y la de Poitiers. Es especialista en historia de la cultura andina y se ha ocupado en particular de la religión del mundo andino antiguo, la civilización inca, los cultos de crisis nativos del primer periodo colonial, crónicas y fuentes indígenas e historia de la etnohistoria. Ha publicado numerosos libros y artículos de su especialidad, tanto en el Perú como en revistas académicas y editoriales de otros países. Algo muy interesante, dirigió por 5 años el sector América de la Enciclopedia Arqueológica del Instituto de la Enciclopedia Italiana en Roma y ha escrito numerosos artículos sobre su especialidad en esta enciclopedia. Ha sido también curador, es decir, director arqueólogo del Departamento de América del Museo Nacional y Prehistórico y Etnográfico de Roma, así como experto asociado de arqueología y museología de la UNESCO. Bueno, gran currículum, doctor Marco Curatola. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido al museo. Gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación y gracias por acordarme de nuestras andanzas juveniles en Inglaterra, en Londres y Cambridge. Es un placer estar contigo y con tu gente y con tu público esta noche. Marco, tú tenías una muy bonita carrera en Italia, en el museo, y decidiste venir al Perú con tu familia, que es peruana, como sabemos, a comenzar nuevamente una carrera académica en nuestro país. Tienes una mirada al Perú inicialmente desde Italia, ahora desde el propio Perú, ya desde hace varias décadas. ¿Qué, como hemos dicho ya, etnohistoriador
historiador, arqueólogo, antropólogo. ¿Qué cosa es el Perú para ti? Buena pregunta, pero rapidísimamente. Primero, la considero todavía y más que nunca la mejor decisión de mi vida fue la de moverme a Perú, a pesar que, claro, era con muchas incógnitas. Pero fue la decisión, he pasado acá los años, realmente los años mejores de mi vida. Y porque además estoy especializado sobre el Perú, entonces para mí estar acá es absolutamente lo máximo que podría desear. Yo vivo de los estudios andinos, soy apasionado de estudios andinos, entonces aquí me siento realmente a casa. ¿Qué decirte? Y además una doble casa. Y mi patria chica es definitivamente la PUC, la Universidad Católica. Muy bien. Creo que con esta introducción podemos pasar a escuchar tu presentación sobre los oráculos en el mundo andino. Por favor, adelante, Marco. Buenas tardes a todos los que estuviesen escuchando. Esta noche voy a hablar de los oráculos en los Andes. Cuando hablo de oráculos, y esto quizá es mejor hacer una definición inmediatamente de qué estoy hablando, porque además para responder plenamente a la pregunta de este ciclo de conferencia, porque esto es cómo, cuándo, por qué. Entonces, ¿de qué estamos hablando primero? Los oráculos no estamos hablando de la adivinación en general, ni de fenómenos de adivinación sencillos. Un oráculo, a veces se hace el horóscopo, o se dice ese profesor es un oráculo, una práctica oracular es la soga de coca. No, no estoy hablando de todo eso. Hablando de un fenómeno histórico bien determinado que tenemos seguridad que en el Perú estuvo por lo menos en época inca. Estamos hablando del horizonte tardío, es decir, siglo XV, inicio XVI. De esto estamos seguros. Probablemente, con toda probabilidad, es mucho más antiguo y podemos hacerlo remontar por lo menos a Chavín. Pero lo que hablamos esta noche es de un fenómeno histórico que seguramente tenemos información para la época inca. Es un oráculo, no lo he definido yo. Estamos hablando de los oráculos, por ejemplo, griegos, Delfos, el famoso oráculo de los oráculos, etcétera. Tiene tres características, exactamente, tres precisas características. La primera es, tiene que haber una divinidad, una deidad, un ser sobrenatural, un ser extrahumano, que contesta a las preguntas de los fieles. Este ser extrahumano, esta deidad, está en un sitio preciso, mora en un sitio específico que es un santuario. Y este santuario está a cargo de un clero, de sacerdotes que cuidan el sitio y transmiten las voluntades, la respuesta del Dios a los fieles. Esto es un fenómeno. Es un fenómeno que ha sido estudiado. Esta definición no ha sido dada por los Andes. Ha sido creada, en realidad, esta breve definición del fenómeno fue dada por un estudioso, Michel Leclerc, me parece, que a fines del siglo XIX, en referencia a Delfos y los otros oráculos griegos. Aquí, si me permite, voy ya compartiendo pantalla, si me permite, Rafael. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver entonces de qué estamos hablando. Que se amplíe. Aquí estamos. Entonces, esto, por ejemplo, Grecia. Disculpen solo la primera, le pido disculpas por las primeras cinco imágenes que son
aquí, por ejemplo, el oráculo de Delfos. Aquí tenemos una reconstrucción, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta que es mucho diferente del horóscopo en el periódico. Es decir, estamos frente a un santuario de 500 hectáreas, más o menos, esto es en el Monte Parnaso, de una estructura enorme, importantísima, con peregrinación, con peregrinos que iban de toda la Grecia antigua y de todo el Mediterráneo, que iban a pedir horóscopo. Entonces, y en Grecia había otros, naturalmente. Esto aquí tenemos, por ejemplo, el oráculo de Apolo en Dídima, que era también, usted ve un templo muy grande, un santuario enorme, con enormes columnas, todo un aparato. Esto, solo Claros, el santuario de Apolo a Claros, por ejemplo. Todo esto eran oráculos importantes. Esto es un poco más tardío, que también en época romana fue funcionando. Este es el oráculo, y aquí termina, dejaremos Grecia, el oráculo, por ejemplo, de Dodona, que representa, y lo veremos más tarde, tiene mucha afinidad de alguna forma con el oráculo de Warivilca. Aquí está, por ejemplo, Dodona. Ustedes ven que no es de nuevo una lectura con coca o una interpretación del velo de los pájaros. Es una cosa, es una institución. Lo que nos ocupamos, cuando hablo de oráculo, estoy hablando de una institución. De una institución que fue. Esto es otro oráculo, pero de egipcio, de Karnak, del dios Sol. Y se dan cuenta que es un inmenso santuario, importantísimo. Y finalmente, esto, ahí los oráculos, es decir, porque oráculo también es un término polisémico, que significa oráculo de la divinidad, oráculo es el santuario, y oráculo es lo que dice la divinidad, que emana la divinidad. Ahí se daban oráculos a través de esta balsa, llevada, pero en tierra, por unos portadores. Y esto es un oráculo, sí, en Tíbet. Lo curioso, y ahora pasamos ya, dejamos la piedra. Lo curioso es que los oráculos no es un fenómeno universal, como se puede pensar. Es un fenómeno históricamente totalmente determinado, que aparentemente, porque falta un estudio completo comparativo, se encuentran solo. ¿Dónde? En la Grecia antigua, en Egipto, en Roma, en Tíbet y en los Andes. Nada más. No esto, como yo lo he definido, oráculos como lo he definido, tipo Delfos, tipo Pachacamac, existieron solo en estas cinco regiones del mundo, aparentemente, porque faltan estudios realmente. Hace unos cuantos años, hablando con el doctor Baudet, un gran estudioso francés de Maya, de era Maya, le propuse hacer un congreso, un simposio sobre los oráculos en el área mesoamericana y andina. Le expliqué, como acabo de explicar a todos ustedes, cómo eran los oráculos andinos, que corresponde exactamente, y ahora lo veremos, a los oráculos griegos. Y él me miró y me dijo, pero en Mesoamérica, que yo sepa, no hay nada parecido. Es decir, no hay que. Entonces estamos frente a un fenómeno histórico realmente que ha surgido en el área mediterránea, en Tíbet. No sabemos en el área mediterránea si primero en Grecia, en Egipto, quizá en Mesopotamia, podría ser, pero tenemos menos rastros, la arqueología habla menos, y en los Andes. ¿Cómo sabemos que eran oráculos? Bueno, y esto, Rafael ha dicho antes, la etnohistoria, gracias a la etnohistoria, porque evidentemente, sobre todo a través de documentos escritos a posteriori, después que llegaron los españoles, que destruyeron los oráculos. Porque evidentemente estos oráculos, estos santuarios oraculares, pudieron sustentarse, eran imponentes estructuras, grandes estructuras que se sustentaban sobre todo un aparato estatal, un aparato imperial,
que evidentemente colapsó con la llegada de los españoles. Pero ellos tuvieron tiempo de verlo, de acopiar información, de describir, y esta información, unida a la información arqueológica que tenemos, a los restos que han quedado, estoy pensando en Pachacamac, que aquí ahora estamos viendo el Coricancha, evidentemente uniendo las dos informaciones, tenemos el, por eso he dicho que en época inca con seguridad hubo. El, curioso que en, seguramente en los Andes hubo muchos más oráculos, que ahora lo veremos, que en Grecia, muchísimo más. Fue un fenómeno muy difundido, extremadamente difundido, y tanto que lo digo siempre así como una butad, ma es cierto, y probablemente el término para expresar la oracularidad era huaca. Así que si Atahualpa hubiese conquistado Europa, probablemente ahora se hablaría de la huaca de Delfos y no del oráculo de, no, y no ahora del oráculo de Guarivilca o del oráculo de Pachacamac o dell'oraculo de Titicaca, ma si hablaría al revés della huaca de Delfos, della huaca, eccetera, perché sencillamente il fenomeno è fondamentalmente analogo en su manifestación. Grandes estructuras, clero, sacerdotes. Boucher Leclerc, este estudioso del siglo XIX, afirmó varias veces que lo más lo central era este sacerdote al servicio del templo que transmitía los mensajes de la divinidad. Tenemos el oráculo central, que era el oráculo de Coricancha. Y de nuevo, una estructura imponente. Aquí tenemos el famoso muro curvo de la vieja estructura del Coricancha, sobre el cual se construyó la iglesia, el convento de Santo Domingo. Y mire, no estamos hablando, mire que estuvo 500, aquí dice el cronista Juan de Betanzos, un cronista por lo demás gran conocedor del mundo inca, porque se casó con una princesa inca, vivió con una princesa inca en el Cusco, Angelina Yupanqui, si no me acuerdo, sino Cusirima Occhio, el nombre original, que evidentemente era muy enterado y escribió una crónica, Summa Narración de los Incas, que es una de las mejores descripciones de los incas casi desde adentro. ¿Y qué dice? Que en el Coricancha estaba al tiempo de mandó Inca Yupanqui. Inca Yupanqui es el nombre de Pachacuti. Y efectivamente el Coricancha es muy vinculado, fue el oráculo de Pachacuti. Lo edificó, lo renovó, porque antes se llamaba Inticancha, lo renovó Pachacuti. 500 mujeres doncellas, estamos hablando de Actias o Mamacona, el famoso Villahoma, fue el mayordomo del sol, 200 mozos al servicio del sol, probablemente Yanaconas, no, 200 mozos sirvientes, y además, perdón, sí, probablemente los mozos eran Yanacona y después mandó Yanacona también para la tierra, para mantener todo el Coricancha. Entonces estamos frente a una estructura y solo la construcción. Estamos frente a un templo muy importante y veremos que aquí, por ejemplo, en esta imagen muy linda de la crónica de Martín de Murúa, ma casi seguramente la mano del famoso cronista Guamampome de Ayala. Tenemos una descripción del Coricancha y sabemos que aquí el Inca justamente Pachacuti que está rezando frente a la imagen del sol y de Sarmiento de Gamboa, otro cronista muy importante que acopió información directamente de la boca de varios príncipes incas y representantes de las famosas Panaco, linajes reales incas. Él dice que en el Inticancha, la Casa del Sol, el Coricancha, fueron a preguntar al estado del sol, es decir, después que Pachacuti ganó sobre los Chancas y estaba volviendo a Cusco, antes de ingresar en el Cusco y hacerse reconocer como señor y entronizarse como inca, fue a preguntar a la Estatua del Sol quién sería inca. A pesar que él era absolutamente el dueño del Cusco,
Su papà Viracocha había escapado, estaba en Uchucosco, su hermano también se había refugiado allá. Él era el salvador de la ciudad y el jefe de los ejércitos, ganador de los changas. Era el señor, pero no entra hasta que nos manda a preguntar a la estatua del sol quién sería Inca. Y el oráculo del demonio, los españoles no dudaron que había oráculo, solo que pensaron. Ahí era el demonio que hablaba. No podía ser la Huaca, segura, porque son dioses falsos, pero el demonio sí habla. Así que curiosamente los españoles creyeron que todo este santuario no hablaba, pero decretaron que era sencillamente hablaba el demonio. Dio por respuesta que el Inca señalado Pachacuti, que él tenía señalado a Pachacuti Inca para que fuese Inca. Y de ahí él entró en la ciudad. Y se hizo nombrar Inca. Aquí tiene la famosa, aquí abajo usted ve la famosa máscara paisa, el emblema real Inca. Podríamos otro cronista, de nuevo, que dice que una cita, en lo cual dice que el dios Sol se comunicaba con los incas y con Pachacuti y los incas, todos los incas, dentro del Coricán. Y eso todo. Y por eso todo lo que mandaba el Inca era considerado oráculos divinos, porque él se comunicaba directamente con el dios Sol en el Coricancha. Hablaba con el dios Sol en el Coricancha. Aquí tenemos una imagen de otra imagen, otro emperador, quizá el más importante de todos, fue Tupac Yupanqui, Inca Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue, aquí tenemos una imagen para darle un'idea, Pachacuti es lo que creó el primer núcleo del imperio, esa parte que estoy delineando en este momento, pero la parte central desde el lago Titicaca al Valle del Mantaro. Pero ¿quién expandió l'imperio desde Quito hasta el sur de Santiago fue Tupac Yupanqui, un gran hijo de Pachacuti, que fue un gran comandante. Y Tupac Yupanqui tuvo también su grande, el Coricancha siguió funcionando, pero él creó otros dos grandes oráculos. Extraordinarios oráculos, por lo menos, repito, todo lo podemos afirmar estando recogido según las tradiciones incas. Es decir, todas las tradiciones incas unánimemente atribuyen la creación del oráculo de Titicaca, es decir, el oráculo de la Isla del Sol, aquí. Esta es la isla del Sol, en la misma posición, un poco más grande que el oráculo de Titicaca, y aquí era la roca sagrada, la famosa Titicaca, donde se pensaba, es decir, acá, donde se pensaba que in illo tempore, al inicio de los tiempos, nació el sol, ahí nació el sol. En la tradición atribuye a Tupac Yupanqui, que fue en peregrinación a la Isla del Sol, donde era un lugar sagrado seguramente anterior. Tanto la arqueología como la tradición hablan que era un lugar sagrado, pero él hizo una enorme inversión. Y como hemos visto Pachacuti en el Coricancha, que tenemos la más indicada la Isla del Sol, esto que estamos viendo es la roca sagrada. Aquí, en esta gran roca, ahí nació el dios Sol, al inicio de los tiempos. Y esto probablemente, que es el complejo que se llama el laberinto, era donde se daban los oráculos. Esta es una imagen de Martín de Morúa, siempre de Huamampoma, probablemente. Está en la crónica de Martín de Morúa, pero él tenía varios asistentes y dibujantes. Probablemente, no, es la mano de Huamampoma, que hace ver la adoración a Titicaca. Titicaca, pero era simplemente el lugar donde nació el sol y el sol, el dios sol. Estas imágenes lo hago ver
Sencillamente es un edificio que está en la isla, que se trata de estructuras muy grandes, importantes. No estamos de nuevo, inversiones enormes. La isla está toda completamente terrazada. Es extraordinaria la Isla del Sol, está completamente terrazada. Y aquí es la península de Copacabana, es decir, del otro lado y se viene de la península de Copacabana, y esto es el primer lugar donde llegaban los peregrinos. Y esto es el laberinto, el lugar donde probablemente, lo llaman ahora el laberinto, pero el lugar donde se daban los oráculos. Después, si tendremos tiempo, explicaré cómo era exactamente la práctica oracular. Y esto Fuentes, Escalera, y esto en la cercana isla de la Luna, Coati, construyeron, por ejemplo, un enorme acquehuace con millares, parece 2.000, quizá más, quizá un poco menos, de acquias al servicio del santuario del dios Sol en el Titicaca. Y esto lo conocen todos, seguramente. Es una vista aérea de Pachacámac. Esta es una vista aérea muy antigua, una foto aérea muy antigua. Esto también el primer plano que hizo Maxule cuando excavó el sitio en 1903, pero que da la idea es de la complejidad del sitio y de la grandeza del sitio. Enorme. Quien ha estado a Pachacámac lo sabe perfectamente. Son 500 hectáreas, por si acaso corresponde exactamente, curiosamente, a la grandeza del oráculo de Delfos. Los dos son sitios arqueológicos que tienen más o menos una extensión de 500, cubren sus estructuras una extensión de 500 hectáreas. Aquí veremos algunas imágenes. Los incas las excavaciones de los últimos años han mostrado que fueron los incas, sobre todo, que la gran parte de las estructuras que vemos hoy, también Pachacámac, que es un sitio sagrado anterior, el famoso ídolo de Pachacámac, que es de época Huari, por ejemplo, el famoso poste que probablemente se seguía adorando en época inca, pero representaba Pachacámac. Pero la mayoría de las construcciones, las excavaciones del doctor Makowski y de muchos otros arqueólogos, han puesto en evidencia que la mayoría de las grandes construcciones son de época inca, como este, por ejemplo, el Templo del Sol, que hay una reconstrucción que he fotografiado creo, del libro de Pachacámac, perdón, y esta bonita foto del cerro que domina donde los incas construyeron el gran Templo del Sol. Aquí son imágenes, las imágenes solo para dar la idea de la enormidad de la inversión de tiempo, de energía, de recursos que los incas pusieron para la construcción de estos grandes santuarios oraculares. Aquí el templo, pues la parte más antigua, el templo de Pachacámac, que es anterior a los incas, donde todavía hay una serie, se podía apreciar hace unos años, no sé si todavía son visibles, así una serie de frisos. Es una foto todavía más antigua en la cual todavía se ve de los años 50, creo, 40 o 50, en la cual se podía ver todavía unas pinturas murales. No existen más o son todavía completamente, no se pueden ver así en esta forma. Este es el famoso, de nuevo, acquehuace, y aquí es una reconstrucción de Tello, quizá un poco no tan fidedigna, pero de toda manera que da la idea del tamaño de la construcción, que da la idea del cuánto podía ospedar a centenares, si no miliares, de servidores al servicio del templo. El famoso Palacio del Taurisciunpi, etc. Y esta es la plaza que vemos acá, es la plaza, no sé si, la plaza de los peregrinos. Esto solo para dar una idea de la grandeza. Y este tema, el Pachacámac, también, según la crónica de Hernando de Santillán, fue que recoge historia inca, leyenda incas, tradiciones incas, tradiciones históricas incas, fue creado por Tupayupanqui con una
peregrinación hasta allá. Ahí había una divinidad invisible, habló con esta divinidad, la divinidad le pidió de construir un templo y de ahí después le pidió de construir otros templos que evidentemente son como templos satélites en otra parte del Perú, etc. Y de ahí nacieron todas las huacas. Pero esta es de nuevo, según las historias incas, según las tradiciones incas, y fueron construidos después de peregrinaciones sagradas, no violentas, del Inca a esa tierra. Aquí tenemos otro oráculo, el oráculo de Huanacauri. Esto probablemente es uno de los más antiguos, si no el más antiguo, y de los incas antes del imperio, antes de la creación del imperio. Huanacauri es el cerro más alto del Cusco, que domina el Cusco, y era, por lo tanto, el cerro sagrado del Valle del Cusco. Entonces, el Cusco, antes de ser un imperio, fue un reino local. Probablemente Huanacauri fue la divinidad de antes de la creación del imperio, antes del Coricancha, antes de Pachacamac y Titicaca, pero siguió siendo el oráculo de la clase dirigente inca, tanto que ahí, durante la gran fiesta del sol de diciembre, el Capac Raymi, durante el Capac Raymi, hacían una peregrinación al oráculo, y los jóvenes incas tenían todo un ritual largo, complejo de iniciación, y pasaban del estatus de adolescentes al estatus de guerrero y de hombre con pleno derecho de la sociedad india. Entonces era un oráculo muy importante, también relacionado con algunos centros cercanos, como el oráculo de Tampuquiro, para la reproducción de la clase dirigente inca y de los incas mismos. Reproducción porque era un oráculo que, según la tradición, ayudaba al inca a tener hijos con la colla. Esta imagen es muy bonita y se ve el inca de Huaman, esta sí es de la Nueva Crónica y Buen Gobierno, la extraordinaria crónica ilustrada creada por Huaman Poma de Ayala, que aquí se ve el inca Tupa Yupanqui, como pueden verlo bien, aquí está el inca Tupa Yupanqui, Tupa Inca, que habla con todas las huacas, aquí están las huacas, que venían en una ceremonia, que espero que después tenemos tiempo de escribir un poco más en detalle, que se reunían, una gran ceremonia oracular, una vez al año en el Cusco, en la plaza principal del Cusco, y se ve la importancia de Huanacauri encima del cerro que domina, tanto de alguna forma es superior a las otras huacas, pero también está en una posición más alta, evidentemente, que el mismo Inca. De otra parte, aquí los vemos una imagen del sitio del templo de Huanacabra. Aquí es una imagen no, es el documento, es una gran crónica de Cristóbal de Molina sobre ritos y fábulas de los incas de 1574. Cristóbal de Molina era un gran conocedor, era párroco del Hospital de Naturales del Cusco y un extraordinario conocedor de la religión inca. Y nos dice, los incas tenían muchas huacas y templos donde el demonio daba su respuesta en algunas naciones, en la ciudad del Cusco, la huaca de Huanacauri. Así que vemos que era, digamos, estoy también haciendo ver las evidencias que apuntan a la oracularidad de estos templos. Muy difícilmente, evidentemente, ¿por qué le decía que se necesita un documento escrito? Porque un pobre arqueólogo que excava esto es extraordinariamente interesante. Aquí hay una vista maravillosa sobre la ciudad del Cusco, pero de aquí a decir que era un oráculo, que ahí hablaba el demonio, que hablaban las huacas, es bien difícil.
pero sí los textos no permiten entender que, cuál era la naturaleza de ese santuario. Tenemos una vista realmente espectacular de, desde el templo de Huanacauri al Valle del Cusco. Todos se recordarán que el valle que desde Huanacauri fue la primera vez que los hermanos, uno de los hermanos Ayar, Manco Inca, vislumbró, vio el Valle del Cusco, tiró una vara de oro, allá se hundió, significaba, y quedó, se hundió y quedó parada. Esto significaba que era una tierra fértil, y ahí bajó y fundó el Cusco. Desde acá, donde estamos nosotros, tiró la vara y ahí fundó el Cusco. Esto le da la idea de la importancia que tenía por los incas este sitio, y por eso le construyeron un templo, etc. Es toda una historia que ellos reconstruyeron. Aquí dice Pedro de Siesa de León, el príncipe de los cronistas, un joven extraordinario que yo todavía no sé cómo hizo, porque estuvo 2 años en el Perú y nos ha dejado una de las mejores y tempranamente, y nos ha dejado una serie de libros, entre los cuales una, realmente un libro extraordinario sobre la historia de los incas. Dice, fue del templo del Curicancho, era la segunda huaca de los incas, cerró Huanacauri. Y había en este cerro antiguamente oráculo por donde el maldito demonio hablaba. Es decir, ahí también las huacas hablaban. Esto es Huanacauri, una otra imagen muy bonita de Huanacauri con una vista preciosa del mundo. Aquí ahora con excavaciones, poco a la vez lo están, era mucho más grande, ahora lo están abriendo, había un camino inca muy lindo, detrás de esa cuesta hay todavía algunas ruinas, etc. Y esto es otro oráculo, probablemente. No, de la crónica sabemos que había un oráculo que se llamaba Apurima, el Apo que habla, porque por si acaso, miren, era tan importante los oráculos en el antiguo Perú que nosotros vivimos en una ciudad que lleva un nombre oracular, porque Lima no es otra que viene de Rímac, el que habla, y el río Rímac no es, toma el nombre del oráculo de Rímac. Había un oráculo que estaba cerca del río y se llamaba Rímac. Y nosotros, la misma capital del Perú, sí tiene un nombre oracular, que significa que habla. En este caso, en el río Apurímac, también significa lo mismo, dice, había un oráculo. Esto es el Apurímac. Y que había hasta un oráculo que hablaba, que habló frente a un español, al tiempo de Manco Inca, es decir, el primer inca después de la conquista, después de la muerte de Huáscar y Atahualpa. Y ese que vemos al fondo, en esta bellísima foto, en esta bellísima imagen, que tenemos el río Apurímac, y esto no es que Choquequirao. Probablemente Choquequirao era lo que históricamente nella fuente, nella cronica del siglo XVI, era Apurímac. Dico probablemente perché non abbiamo la certidumbre assoluta, però tutto coincide, perché sappiamo che la princesa stava, una tal Azar Páez, según, non so se qui sta, non in Bernabicobo, bueno, nella cronica di Pedro Pizarro, dice que había una que estaba aquí, había una princesa, una hermana de estos incas, Arpay, que finalmente se suicidó a la llegada de los españoles, entonces y se arrojó al río. Entonces justamente esta es muy vertical, es sobre el río, y no hay muchos otros centros arqueológicos, así que lo más probable, y de nuevo Apurímac, que solía hablar el demonio a los indios, aquí está por el ídolo mayor, que se describe también cómo era este ídolo.
Otro oráculo importante era lo que el tercer oráculo dice nuestro amigo Pedro de Sieza de León, el tercer oráculo igual que de los Incas, el templo de Vilcanota, que poder grande y hablaba por boca de los falsos sacerdotes, etcétera, etcétera. Ahí, oráculo. Daba grande crédito a lo que el demonio decía por su respuesta. Que si tuviese duda. Esta es otra imagen de Woman Poma que nos habla del culto a Vilcanota. Es posible, pero tampoco muy seguro, que él corresponda all'area di Racci e che il sito di Racci, dove hai tutta una serie di grandi strutture, tenga una corrispondenza con l'oracolo di Vilcanota. Vede che Vilcanota è qua e il sito di Racci non necessariamente sempre coincide nel sito esatto, è decir, il templo e tutto può stare al frente, alla vista di eso. Molte volte in Los Andes il templo sta alla vista del cerro o del lugar considerato sagrado. Lo vedremo ahorita in altro sito, in Coropuna, per esempio. L'oracolo di Coropuna, del quale nos hablan vari cronista, nel Conti suyo. Aquí otra imagen de Woman Poma che non muestra l'oracolo di Coropuna esattamente e los sacrificios. Y hacia lo nativo, ese oráculo que parece era el oráculo, mientras los otros oráculos daban algunos momentos del año sus oráculos, es decir, había peregrinación a esos oráculos, por ejemplo, seguramente a Titicaca y a Pachacamac, parece que este oráculo de Coropuna daba en continuación oráculos. La expedición, aquí está, Coropuna. Coropuna, los reyes en la crónica siempre de este joven Pedro César de León y los reyes del Perú, con lo más principal, visitaban este templo. Mucho ganado, de nuevo, mucho ganado, este templo, chacras. El demonio hablaba aquí sueltamente, más sueltamente que en los oráculos dicho, porque a la continua daba mi respuesta y no a tiempo, como los otros. Lo que le estaba diciendo era un oráculo particularmente concurrido, que daba oráculos prácticamente todo el año. ¿Cómo era? Aquí tenemos probablemente descubierto y estudiado por el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, que es esto, y aquí tenemos una reconstrucción de cómo era probablemente el santuario de Coropuna, en vista con una plaza donde hacía los sacrificios, en vista del Nevado del Coropuna. Esto era exactamente. Entonces, por eso digo que el oráculo de Vilcanota, contado probablemente, correspondía al templo de Racci, del actual templo de Racci, porque está en vista. Entonces, probablemente estamos en la misma condición. Y usted ve de nuevo estructura enorme, inversiones, mantenimiento, recibimiento de los peregrinos. En Copacabana hicieron. En la península de Copacabana, en la isla de Titicaca, hicieron también grandes construcciones para recibir millares de peregrinos, sobre todo en ocasión de cierta fiesta del año, ¿no? Aquí, el famoso oráculo de Rímac. Estaba cerca del río Rímac, pero la ciudad toma el nombre del oráculo de Rímac. Ahora, aquí de nuevo, el nombre de Rímac quiere decir que habla. Dice Garcilaso, ¿eh? ¿No? La llamaron hacia el valle por un ídolo que en él hubo en figura de hombre, que hablaba y respondía a lo que le preguntaban, exactamente como el oráculo Apolo Delfico que hemos visto al inicio de la charla. Y este oráculo fue dado, de alguna forma, cuando los incas conquistaron la zona y se apoderaron de la zona de Pachacamac, ellos controlaron completamente el oráculo de Pachacamac y dejaron más bien a las poblaciones locales el oráculo de Rímac. Esta querida, tan compleja Lima es un oráculo, es decir, el nombre es un oráculo. Y aquí tenemos otro oráculo importantísimo, que es el oráculo de Catequil. L'oracolo del Catequil sta descritto, per esempio,
nella cronica, in una della prima in forme di estirpazione d'idolatria, che c'erano los Agustinos in Huamachuco, cerca de Huama, nella zona di Huamachuco, in tutta la regione, alrededor del 1560. E qui tenemos, e questo è straordinario perché leggendo la cronica dell'Agustino, il gran archeologo nordamericano canadiense John Topic dell'Università di Trent, decidiò con la cronica in mano a ir a buscar l'oracolo del catechismo e lo incontrò. È decir, esattamente come Schliemann fu con la Iliada a buscar Troia, él fu con la cronica dello Sagostino che disse che aveva grandi case di servizio, tenía muchas haciendas, un gran oracolo, il sacerdote, il maggiordomo, un grande sacerdote, mucha gente, criados, eccetera. Era donde más de toda la tierra hablaba el demonio. Aquí está, fue al Cerro Richal y lo encontró. Es decir, el santuario estaba donde nosotros estamos ahora, si se pone en esta imagen aquí abajo, es donde estamos, podríamos estar parados nosotros. Y la divinidad se identificaba con este cerro indicado por la flecha roja. Però il santuario, il templo, lo sacerdote, la sacria, la hacienda, tutto stava qui abajo, dove stavamo noi. Ora lo vamo a vedere. E questo perché pongo l'Inca Huayna Capac acá? De nuevo in due immagini, una di Huamampoma e la otra di. Questa sì è probabilmente di Martín de Murúa, non è della mano di Huamampoma. Sta nella cronica di Martín de Murúa, però non è della mano di Huamampoma. Este que es Huayna Cápac, es decir, el nieto de Pachacuti y el hijo de Tupac Yupanqui, tuvo también su gran oráculo que lo acompañaba de todas partes y que exportó en su conquista del Ecuador. Estamos hablando, por aquí, y todo topic de los años del terrorismo, esto es el Cerro Richal, donde estaba topic, que donde. Y aquí había este santuario que se han encontrado rastros, pero aquí era todo el santuario de Catequil, del dios Catequil, del oráculo de Catequil, y esto era el cerro que se identificaba con la divinidad de Catequil, su mamá también, etc. En los años del terrorismo, Topic y su esposa, Teresa Lange Topic, decidieron, no pudieron trabajar en la zona porque era muy peligroso, y decidieron pasar a Ecuador, a estudiar en Ecuador, pero siempre siguiendo las huellas de Catequil. Y encontraron toda una serie de sitios en Ecuador que llevan el nombre de Catequil o Catequilla. Es decir, el Inca Huayna Cápac, que sabemos estaba muy vinculado, su oráculo, era el oráculo, un numen protector, su oráculo que le daba consejo, a lo que consultaba era el oráculo de Catequil. Y él exportó su culto en diferentes zonas del Perú. Hay un cerro Catequil, Catequilla, muy cerca de la línea ecuatorial, como usted puede ver. Increíble, sí, exactamente acá. Muy sumamente interesante. Esta es la Huaca. ¿Y Juan Betanzo qué dice? Bueno, la historia, el tiempo es tirano, pero la historia es muy interesante y vale la pena narrarla un ratito. Atahualpa, cuando estaba baja, había ya ganado prácticamente la guerra contra Huasca y estaba dirigiendo, no, pero todavía estaba dirigiéndose hacia el sur. Estaba ganando, ma no estaba definida la guerra. Y entonces fue a consultar el oráculo de Catequil. Llegó acá, según algunos, mandó a algunos generales a interrogarlo, y según otros, fue el mismo. Depende de la crónica que lo cuenta. Tenemos, por ejemplo, Sarmiento de Gamboa. Dos señores de su casa vinieron a hacer sacrificio al ídolo Huaca de Huamachuco y le preguntase por el suceso, tendría su cosa.
En pocas palabras, ¿voy a ganar sobre Huáscar o no voy a ganar? Y el oráculo, aquí están las excavaciones y el templo, lo que se supone podía ser parte del templo principal, excavada por Topkin. Y esa es la reconstrucción que ha hecho un poco Topkin, muy somera, como podía ser. Ha hecho excavaciones muy parciales, la zona era muy difícil de trabajar. Y el oráculo le contestó que no ganaría y que la divinidad estaba muy enojada, que Viracocha o el sol estaba muy enojado y que estaba, y por tanto no ganaría. Atahualpa, colérico, mandó o mató él o mandó, cortó la cabeza al sacerdote del oráculo, destruyó el oráculo, mandó a hacer polvo de la imagen y de todo el templo. Polvo, literalmente la tiró al aire para que no quedara nada de ese templo. No solo, se quedaron un par de meses quemando todo el cerro para que del oráculo no quedase rastro. Es decir, perder un montón de tiempo, de energía para eso. Hay una explicación muy clara, evidentemente, de todo esto, que concluyendo la charla voy a presentar. Este es el famoso oráculo de Warivilca. Si se acuerdan, le hice ver un oráculo antes con un árbol adentro. Hasta la estructura es muy parecida a un oráculo griego. Sabemos que también Warivilca se encuentra en el Valle del Mantaro, a 20 minutos de Huancayo. Ed epoca Huari, la costruzione sono d'epoca Huari, funzionava in epoca Huinca, in epoca Inca. Qui di nuovo Pedro César de León dice: edificarono un templo che chiamava Guarivilca, dove dicono che solía stare il demonio a chi adoravano, il quale parlava con alcuni di loro in algún lugar. Qui di nuovo también sabemos che Pariacaca también era un oráculo. Que hablaba, y hablaba, según el manuscrito de Huarochirí, a través de algunos sacerdotes que se llamaban Yang. Tenemos algunas otras imágenes de la crónica. Dice que de nuevo, Huayna Cápac, Quíhuamampoma, en su crónica, dice que quiso hablar con el oráculo de Pariacaca. Y bueno, para terminar nuestro. Y después brevemente para Sara, pero quisiera presentar el último oráculo inca importante. Es en Vitcos, cerca de la ciudad de Vitcos, donde los incas, en Vilcabamba, donde los incas se refugiaron. Estaba en la casa y templo del sol, demonio que daba respuesta en una piedra o peña blanca. La encontró el primero que la detectó bien, que la escribió fue Bingham en sus expediciones, y después ha sido estudiada, pero es un sitio realmente todavía muy poco estudiado. Está la famosa piedra blanca, que ahora es solo llena de musgo, por eso se ve un poco oscura, pero la piedra blanca, que está construida, era un gran centro inca, de la última capital inca, Vitcos. Aquí está, se llamaba Yuracrumi. ¿Qué significa en quechua es sencillamente piedra blanca? No, no, el oráculo de Yuracrumi. Aquí la tenemos, que es una maravilla, naturalmente. Esta piedra blanca de aquella casa del sol llamada Yuracrumi asistía a un demonio, capitán de una legión. Eso lo dice otro cronista, Antonio de la Calancha, un agustino, Antonio de la Calancha. Es un sitio straordinariamente bello. Para darle la importancia dello fenomeno oraculare, pueden solo ver che los Incas, solo para la Isla del Sol y la península de Copacabana, movieron 42 etnias, aquí están marcadas todos, desde Quito hasta Copiapó, movieron hasta el sur del imperio, hasta San Pedro de Atacama prácticamente, desde que movieron los mítimas, es decir, grupos de colonos, de servidores,
que lo movieron todos a la península de Copacabana para que sirviera como al oráculo, para recibir a los peregrinos. Ahora, había una función particular. Esto, Tupáinca, la imagen de Tupáinca que hemos visto antes, que creó el oráculo de Titicaca. Y está. Creó también el oráculo de Pachacamac. Están exactamente, además, digamos, el lugar donde nació el sol y el lugar donde cae el sol cada día, donde nace y muere el sol cada día. Aquí tenemos un mapa con el centro de Cusco. He hecho un pequeño dibujo que puede ilustrarlo. Esto es el lago Titicaca. Ahí se ve la isla del Sol. Esta es la isla del Sol. Esta es la península de Copacabana. Esto es el templo del Coricancha. Y esto es Pachacamac. Y es como si era un poco la idea: el Sol en su trayecto al centro estaba el Cusco, el Coricancha. Una construcción extraordinaria, enorme. Pero, ¿por qué los incas construyeron tantos oráculos tan importantes, invirtieron tantas energías? ¿Y por qué cuando daban un oráculo, como en el caso de Atahualpa, un oráculo desfavorable, llegaron al punto hasta de destrozarlo completamente? Brevemente, para cerrar, para concluir la charla, diré, pero los incas tenían muchos sistemas de notar, registrar la información. Tenían los famosos quipus, tenían los tocapus, estos signos que para nosotros son incomprensibles, mas que probablemente para los incas, es mi idea, debían servir. Hablaban, en ese sentido hablaban, lo comprendían perfectamente. Y piensen ustedes, le hago una comparación muy sencilla. Cuando dos militares se encuentran, dos generales o dos oficiales altos, y tienen todas sus banderitas que acá, para mí no dicen nada, son unos dibujitos, unas estrellitas, una cosa. Pero ellos, a través de esas estrellitas, de estos colorcitos, de esos dibujitos, reconstruyen toda la carrera de lo que tienen al frente. Espada de honor, combatió en el CENEPA, comandante de la escuela militar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que los tocapos tuviesen una función absolutamente análoga, lo más fácil pensarlo. Es decir, exactamente como la historia de un militar está así escrita para todos los militares, se encuentran entre ellos y se reconoce inmediatamente el grado, la trayectoria, el valor, etcétera. Probablemente los tocapos tenían un análogo. También tenían tabla pintada. Esta naturalmente es una tradición, perdón, es una tradición actual de la famosa tabla de Saruas. Aquí tenemos un famoso que murió hace no mucho, un famoso artista primitivo, Vanhan Poma, que fue un gran maestro de la tabla de Saruas. Pero tenían también tablones pintados con historia de los incas. Y tenían los famosos seques con el cual organizaban un poco el espacio. Aquí está el nunca inolvidable maestro Tom Soydema, que está ilustrando en el programa de estudios andino hace unos años justamente cómo funcionaba el sistema de los seques del Cusco, que organizaba todo el espacio y también el tiempo y también los rituales, etcétera. Entonces, aquí está el Valle del Cusco con los seques como eran líneas imaginarias, pero que servían para organizar todo. Entonces, los incas, aquí en un dibujo del colega Edilio Santillana, que muestra cómo el Templo del Sol de Vilcasuamán era el centro de toda una serie de seques, porque los incas lo usaban como una plantilla para controlar el territorio. Reponiendo el otro nombre, como aquí tenemos la montaña Huanacauri, ¿no? Que evidentemente daban nombres, reconstruían la geografía en base a sus exigencias y a su dominio. En poca palabra, ¿qué servían los oráculos? Eran fundamentales. En una sociedad que no tiene una escritura silábica alfabética, tenían la misma
función de los textos escritos en el mundo mediterráneo antiguo. Por ejemplo, aquí en el mundo judío, de la tradición hebrea, tenemos que cómo está escrito en el rollo del pacto. Está escrito. Entonces lo tiene que respetar. Los romanos decían, dura lex, sed lex. Es duro. Durum est, sed ita lex, scripta est. Es dura, pero así fue escrita la ley. Io credo, sospetto che, no sospetto, non hai duda, che nell'antico Perù funzionava così. Lo ha detto l'oracolo. Non si discute más. Non si olviden che hasta el Inca era un primus inter pares, perché mentre governava aveva altri 10 o 9 o 8 o 12 Incas in suo palacio, le momias, però che seguivano parlando, che seguivano importantes que seguían con poder, con su panaca, etc. En el Cusco había varios palacios, cada uno con el jefe de una familia inca. Entonces, el inca gobernante, el inca vivo, era un inca que debía cogobernar de alguna forma. Por eso probablemente necesitaba a un cierto punto ir al Caricancha y preguntar al sol, ¿cómo hago esto? Y una vez que salía y decía, el sol me ha dicho esto, ya no se discute más. No hay, es la palabra del Dios sol. Entonces tenía le dice, ninguna cosa que ordenar, porque todos sus mandados eran tenidos, dice Bernabé Cobo, un jesuita, que eran tenidos por oráculos divinos, es decir, Inca Pachacuti ricostruisce l'Inticancia, lo trasforma nel Coricancia e di ahí crea l'impero. Pachacuti è il primo grande imperatore della storia inca, che evidentemente, per questo gli oracoli erano tan importanti per gli incas, perché era una fuente di legittimazione del potere e di sua decisione. Non solo, qui sta la famosa immagine che visto. Aquí son otras imágenes, pero quiero cerrar. Pero había otra. Entonces ahora nos paramos un ratito acá en esta que es muy importante. Esta famosa ceremonia de reunión de todas las huacas una vez al año. Esta ceremonia era muy particular, la describe César de León. Se reunían todas las huacas y hacían profecías una detrás de la otra sobre lo que iba frente al Inca, frente a toda la etnia del imperio. Es decir, había procesiones de toda la etnia del imperio que llegaban con su huaca, o su estatuas de la huaca, sus bultos de la huaca, y a turno en la plaza hacían profecías sobre el año siguiente. Lo interrogaban a la huaca y la huaca respondía. ¿Cómo? Sí, el año siguiente, cuando se representaban, si había acertado en su predicción, el Inca le donaba tierras, anaconas, rebaños, aclias, es decir, lo celebraba frente a todo con dádivas enormes y le daba poder y presencia. Pero sí, era despreciada frente a todo el imperio, frente a todas las etnias, frente a todos. Perdía poder, prestigio, etc. Es decir, siendo que la profecía probablemente era de tipo sobre lo que pasaba en el imperio, de alguna forma comprometía toda la etnia a trabajar y hacer que esa profecía se volviera realidad. Y no solo, frente al Inca, era muy difícil que se expresara una profecía adversa. Es decir, era una forma de terminaba siendo esta profecía que una detrás de la otra, se creaba un gran plan maestro del año sobre lo que venían a ser las diferentes etnias. Porque una vez que habían hecho la profecía, en un clima bien condicionado, frente a todos los demás, en el Cusco, donde eran bien recibidos, donde le daban comida, donde los alojaba, donde los manejaba, donde el Inca le regalaba tejido, etc.
¿cómo iban a hacer una profecía desfavorable al imperio? Le hacían una profecía favorable. Y después eran comprometidos toda la etnia a trabajar y hacer de modo que esa profecía el próximo año fuera realizada. Entonces era como una especie, se creaba a través de los oráculos un gran plan maestro. Era una forma de unificar al imperio y de dirigirlo todo hacia ciertos objetivos del emperador. Para saber qué sucede. Si el Inca tenía larga vida, si por caso moriría, si había de venir enemigo por alguna parte, si alguno de los pacíficos se había de rebelar. Evidentemente, todos debían decir que no, que los enemigos serían vencidos, que, que, no, que todo sería pacífico. Entonces debían comprometerse que todo fuera muy pacífico, etc. Todavía doy mis 5 minutos y termino. L'oracolo di Titicaca, per esempio, e probabilmente tutti gli oracoli, tenían otra funzione. La gente, i peregrinos che llegaban a los oráculos, debían confesarsi. Había la pratica della confessione. De Ramos Gavilán, sabemos che había unas puertas donde, e se han encontrado esta puerta. Esta es una puerta che sta nella Isla del Sol. Que cuando los peregrinos se acercaban a la famosa Titicaca, cuando se acercaban ahí, había esta puerta, y a esta puerta había sacerdotes incas, y ahí debían confesarse, confesar sus pecados. Pero claro, y había 3 puertas además en su acercamiento, y cada día debían decir sus pecados o debían responder a ciertas preguntas de los sacerdotes. Y si los sacerdotes pensaban que mintiera, lo podían pegar hasta muy duro. Y no solo, si se más se acercaban y si pensaban que podían haber mentido, la divinidad podía aniquilarlo absolutamente. Era el poder máximo. Piense que acá no era así esta piedra como la ven ahorita, porque sabemos de que Ramos Gavilán estaba completamente cubierta de tejidos, por lo menos de este lado, de esta parte que va hacia el agua, esta parte, dell'altra parte estaba enchapada de oro, la parte donde estaba probablemente la gruta donde nació el sol. Esta parte estaba completamente cubierta de tejido, probablemente podemos pensar de colores, tejido que podían cambiar según la ceremonia y el momento. Esto, el acercamiento a eso significaba, era de pavor. Entonces los peregrinos sí decían todo lo que... ¿Y cuál era la pregunta? ¿Se ha celebrado la fiesta del Inca en tu tierra? Etcétera, etcétera. En pocas palabras, a través de las confesiones, el Inca podía, y a través de su sacerdote, tener una idea clara de la fidelidad o no fidelidad de las diferentes etnias al imperio. Y, curiosamente, los peregrinos que iban de todas partes. Hemos visto cuántas etnias estaban ahí para servir. Y esto significa que también hay que decir que el oráculo de Titicaca servía por todas las etnias de la parte de las altas tierras, del altiplano y de la sierra. El oráculo de Pachacamac servía para los yungas, las poblaciones de la costa. Y todo iban ahí para recibir información, para recibir oráculos, para recibir respuestas oraculares. Pero curiosamente, eran ellos que daban información, terminaban dando información, y a través del conjunto de los peregrinos, el Inca podía tener una idea clara de cómo era la situación del imperio, si una cierta zona no era fiel, si no habían festejado la tierra del Inca, la fiesta del Inca, etcétera, etcétera. Entonces era... Y sabemos además que los sacerdotes que estaban ahí venían de la etnia de Huaro, y sabemos que esta misma sacerdote Huaro eran los que estaban esta clase sacerdota rodeaba al Inca y le daba constantemente oráculos. Entonces no es difícil imaginar que los sacerdotes eran los que más enterados de lo que pasaba en el imperio y traspasaban esta información quizá a través de otros oráculos al Inca. Y finalmente la última
probamos aquí. Se confesaban con los indios de Huaro, hechicero que para ellos dedica al sol. Y finalmente vamos, bueno, sencillamente, ¿por qué Atahualpa destruye el oráculo de Guaribilca? ¿Por qué en Huamachuco? Ahí estamos en Huamachuco. ¿Por qué lo destruye el oráculo de Guaribilca? Muy sencillo, está en plena guerra civil. Está en la, ahí está. ¿Por qué lo destruye? Lo hace pedacito, lo pulveriza, lo quema, no deja rastro. Porque está en plena guerra entre Huáscar y Atahualpa. La mayoría de las etnias no eran incas, eran provincianas. ¿Fidelidad cuál inca? ¿Huáscar o Atahualpa? Ustedes piensan de ser curacas locales, de ser señores locales. ¿Huáscar o Atahualpa? ¿Con quién me pongo? Mejor vamos a estar con el ganador. Vamos a escuchar el oráculo. Vamos a preguntarlo a Catequil. Imagínense que Catequil empieza a decir, gana Huáscar, gana Huáscar, gana Huáscar a todas las etnias. Acuérdense que el Inca no tenía un ejército estable. Cada vez que había una guerra, debía pedir, solicitar con regalos, dádivas, hombres a los curacas locales, a los señores locales. Así pasaba siempre. Entonces, y así recolectaban un ejército, le mandaban los señores locales a él fiel, sujetos a él, le mandaban para la guerra. Entonces, en este momento, una profecía repetida, 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 podía, claro, yo mando, gana Huáscar, yo mando a Huáscar, no a Atahualpa. Entonces, lo que quiso evitar, evidentemente, Atahualpa, que esta profecía, que después que le ha dicho a él desfavorable, se repitiera, y exactamente como las encuestas ahora presidenciales. Y a un cierto punto le dice que un candidato tiene 45 y uno 2, y lo de 2 se desaparece, y quedan todos con los 2, uno 2 de 45. Es decir, hay una tendencia a abandonar inmediatamente los candidatos perdedores para ir hacia los posibles ganadores. De alguna forma el oráculo tenía la misma función, y por eso Atahualpa quiso que no hubiese ninguna posibilidad en ese momento tan dramático y tan delicado que pudiera. Es decir, un oráculo podía determinar. Por eso, por ejemplo, muchos incas iban a Pachacamac a preguntarle lo que, antes de ir a una guerra, cómo sería la guerra. Y por eso los incas se apoderaron de Pachacamac y dejaron a la etnia local el oráculo de Rímac. El oráculo de Rímac iban para cosas locales y menores, pero el oráculo de Pachacamac, que estuvo bajo el control inca, porque era demasiado poderoso y una profecía desfavorable podía transformarse en una catástrofe. Entonces, por eso, estos son, digamos, algunas de las funciones. Usted ve la función, qué institución tan importante, fundamental, legislativa, legitimación del poder, normativa. Además, con la ventaja que mientras, por ejemplo, nuestras leyes son fijas y es muy difícil, se pueden cambiar, pero es todo un proceso más largo. El oráculo podía adaptarse más fácilmente a las condiciones del momento y el oráculo podía cambiar en función de la situación histórica contingente. Entonces, evidentemente, era un instrumento también de poder formidable, pero también de organización, de legitimación, de aspiraciones, de ordenamiento de la realidad, de programación sobre el futuro, de hacer proyectos y realizarlos. Estos eran los oráculos y por eso digo, y había tantos. Yo he presentado esta noche a ustedes solo los mayores, había decenas, centenares. También tenía locales mucho más pequeños. Los incas tenían muchísimo más oráculos, etcétera. Estos son solo los más importantes relacionados a los reyes incas, a los emperadores incas, su creación y sus huacas más importantes. Pero realmente el antiguo Perú fue, no cabe la menor duda,
la tierra de los oráculos. ¿Cuánto es más antigua la tradición? Probablemente muchísimo más antigua. Probablemente Chavín fue un gran oráculo. Pero, decimos, las fuentes históricas no permiten decir con certidumbre que los incas tenían muchos oráculos. Y hemos también visto el último, que no hemos podido, por cuestión de tiempo, describir en sus detalles, pero hasta en Vilcabamba, en Vitcos, en la última capital, construyeron un nuevo gran oráculo, que era el oráculo de Chuquipalta, con al centro la piedra Yuracrume. Sin oráculos no era posible dominar, controlar, no era posible ejercer el poder en una determinada zona o bajo su dominio. Esto. Voy a dejar la pantalla. Muchas gracias, Marco, por esta fascinante presentación. Realmente nos has abierto los ojos a la institución del oráculo en la época inca, este vínculo entre la divinidad, el poder y la población en general. Bueno, solo para mencionarte que sobre Yuracrumi nos habló en una conferencia anterior Miriam Araoz. Ahora entendemos mucho mejor la función de este oráculo, el último oráculo de los incas en Vilcabamba. Dado el contexto que nos has presentado, ¿nos habías? Bueno, el público está de pie, hay preguntas que te quieren hacer y, bueno, comenzaré. Nos habías ofrecido contar cómo era la práctica oracular y no lo llegaste a decir. Bueno, lo voy a decir. Brevemente, ¿nos puedes hacer un comentario al respecto? Sí, clarísimo. Me he dedicado también a eso. Es decir, evidentemente era importante. Digamos, hablaban. ¿Cómo hablaban? A propósito de la pregunta, ¿cómo hablaban? Sí, es bien importante. Y es interesantísimo. Es un tema fascinante. Hay hecho un trabajo recientemente que te he mandado también, además, la semana pasada, que se llama Santuarios del Sonido. Que es, en pocas palabras, todas las huacas hablaban y todos escuchaban la voz de los dioses. Porque aparentemente todo me indica que todas las huacas tenían sonidos, eran cerca de fuentes de sonidos, totalmente fuentes, cerca de fuentes. Usted piensa, y todas dicen que se escuchaba la voz de la huaca, solo que esta voz solo los sacerdotes podían interpretarla. Por ejemplo, sabemos que Pachacamac era un silbado. Se escuchaba un silbado. Se escuchaba este silbado de la huaca. Entonces los fieles lo sentían. Era la voz de Pachacamac. Solo que, evidentemente, solo algunos sacerdotes, los únicos admitidos dentro la cámara oracular donde el dios hablaba, podían finalmente interpretar qué cosa había dicho. En los Andes, en la parte alta, en la sierra, etcétera, sobre todo estos ruidos eran dados por el agua. No solo, ma fundamentalmente por el agua, por canales de agua, ruido de agua, etcétera. Por ejemplo, una huaca que no ha sido muy estudiada, pero que sí ha sido excavada recientemente, que era, está cerca del nombre, ahora me escapa, está cerca del, bueno, está cerca del río Apurim, del río Vilcanota, Urubamba. Entonces, claro, está al límite y el ruido, y así el ruido cambia naturalmente de las estaciones, según la fuerza del río, según las horas, según los momentos. A veces son canales. Piensen, eso lo hizo bien tanto Lumbreras como John Rick, que ha mostrado cómo
Hay toda una serie de ruidos, tanto por el agua como a veces por el viento, en el templo de Chavín. Masiera también la capana de Tiwanaku. Y así todos los templos incas tienen fuentes, canales de aguas y caída de agua. Y eso, eran estos ruidos, estos sonidos. A propósito de esto, no tengo dudas sobre lo que digo, porque hay también varias entrevistas, pero ahora recuerdo, le recuerdo a ustedes una de un antropólogo de lo más famoso y conocido, de Frank Salomon. Frank Salomon estudió etnográficamente la zona de Huarochirí y no entendía, él la registró, ma no entendió lo que le estaban diciendo. Perché a veces le prendevano, ma chi ne spari a cacca? E questo le davano, hablaban, 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 hablaban. E lo dice in suo libro. Un libro scritto con sua sposa, con Mercedes Meche Niño Murcia. E in questo libro dice, però sempre mi davano descrizioni larghissime, non mi perdia. Entonces lo quadré un poco. Dime, sinteticamente, chi è, cosa è, pari a cacca. Y le dijeron, ¿sabes cuál ha sido la respuesta? Pariacaca es el sonido. Es el sonido que hace el hielo cuando se deshiela, es el agua que cae de la montaña. Eso es el dios Pariacaca. Entonces, sí, el sonido era algo fundamental. Así todo podían escuchar la voz de los dioses, la voz de estos seres extrahumanos que eran la huaca, que eran los oráculos, de una forma o de la otra. Pero evidentemente solo lo. Así que el sistema. Y quisiera añadir eso. Yo estoy totalmente contrario a la idea que expresó seguramente Patterson. Tengo la impresión que también Lumbreras, hablando de Huari, dijo algo parecido, o Billy Genisper, no quisiera confundirme, sobre que era, digamos, una construcción de los sacerdotes. No. El fenómeno oracular era una religión, era una creencia difundida que probablemente duró millares de años. No se basa, y no porque los sacerdotes quieren comer rico o explotar al pueblo. Sencillamente son creencias que comparten, todo comparte. Y como nosotros tenemos ciertas creencias que todo compartimos. Y no significa que nuestros sacerdotes dicen cierta cosa para comer rico. Es decir, ni la más alta jerarquía de la iglesia dicen esto para. ¿Por qué? Porque es nuestra religión. Y en eso es la creencia compartida. Y así, en el antiguo Perú era una creencia compartida. Los oráculos era una de las bases fundamentales de la religión y de la sociedad. No hay que olvidar que en ese tipo de sociedades la religión está completamente entrelazada con todos los otros aspectos. No existe la política, la religión, la estructura social. Todo, no lo perciben, es todo junto. En todo eso junto, los oráculos fue una de las instituciones clave para el funcionamiento y el buen funcionamiento de la sociedad. Claro, legitimaba el poder, evidentemente, pero lo necesitaba también una sociedad para funcionar, que sea legitimado el poder. No puede funcionar una sociedad en la cual cada uno piensa exactamente, dice, no, yo la pienso otro, el otro piensa, y no hay forma de legitimidad. Nosotros mismos, yo lo digo solo, tenemos en la universidad ciertos reglamentos. Están escritos, los estudiantes lo respetan y todos lo respetamos. Si lo digo yo, solo lo digo, pero puede ser que ese reglamento lo escribió el día anterior. Pero dicho así, no he respetado. Mas si lo he escrito antes y está ahí, todo lo respeta. Entonces sí, todos necesitamos forma de legitimación que nosotros pensamos la palabra escrita. Y los andinos del mundo prehispánico, porque no sé actualmente cómo sea, los oráculos en particular, hemos visto su santuario, la estructura imperial, los caminos, estaban vinculados a los caminos incas, los peregrinos yendo a Pachacamac, yendo a Titicaca, se volvían ciudadanos del imperio.
el aldeano, yendo a Pachacamac, siendo recibido a Pachacamac en una estructura imperial, viviendo la divinidad del sol, recibiendo la palabra del sol, en un proceso, encontrando las otras etnias, encontrando a lo largo del Capañán los funcionarios inca, la Sacra, el movimiento, etcétera, se volvían todos funcionarios del imperio, perdón, miembros del imperio. Entonces tenían múltiples funciones los oráculos, era muy importante. Tenemos una pregunta del público. Bernabé Cobo menciona que existían más de 200 huacas alrededor del Cusco y Polo de Ondegardo más de 400. ¿Cuántos oráculos usted estima habrían habido en todo el imperio y cuáles eran los más importantes? Y por qué una pregunta enorme que te invoco a que la respondas brevemente. Imposible contestar brevemente, pero intentaré. Bueno, no sabemos exactamente, sabemos que eran no sé cuántas huacas, no eran 400, eran un poco menos, según, depende de los cronistas, sabemos los incas, pero sí, lo que sabemos es que los incas, con los seques, a través de los seques, estas líneas imaginarias, que pero tenían como a lo largo de estos seques sí se encontraban los santuarios, que probablemente eran todos oraculares, organizaban todo y crearon una geografía fantástica, una geografía sagrada fantástica. Todo el Valle del Cusco y alrededores fue transformado al tiempo del imperio en una enorme, maravillosa tierra santa, tierra sagrada, donde acudían también, iban de todas las partes del imperio, con grandes y pequeños oráculos. Algunos oráculos evidentemente eran solo de un grupo pequeño, un linaje, un ayllu, y otros eran, por ejemplo, Guanacauri era la huaca y el oráculo de toda la etnia inca. Lo más probable es que cada uno también tuviese a su vez oráculos particulares. A veces no sabe, no tenemos suficiente información, pero que una característica de la huaca era hablar, es decir, ser oracular y reconocida. Algunos cronistas nos dicen, por ejemplo, que cuando una huaca dejaba de hablar, perdía todo poder y la descartaban. Entonces, si la función oracular, el sonido, porque estamos hablando de comunicarse a través de sacerdotes que interpretaban estos sonidos, era casi universal de toda la Huaca. En el Cusco crearon una geografía, recrearon, por ejemplo, Pacaritambo, lugar de origen, pero se va ahí a Pacaritambo, hay un centro maravilloso, inca, extraordinario. Es decir, los incas en su geografía recrearon en los lugares que ellos consideraban de origen, o donde había pasado Manco Cápac, o donde había pasado una geografía. Guanacauri, lo hemos visto, donde ahí se Manco Cápac tira la barra de oro al Valle del Cusco. Era una geografía extraordinaria, una creación única que yo sepa, así de ese tamaño y de esa capacidad de crear una geografía sagrada basada en huacas. Y huaca, probablemente cada huaca, una de las características básicas era el sonido, es decir, la palabra, es decir, la capacidad de comunicarse con los hombres. ¿Qué relación hay entre el Apu y el oráculo? Me imagino que está pensando en los cerros, cuando dice Apu o Amani, lo que ahora actualmente se llama en Ayacucho, por ejemplo, Huamani o en otra zona Roa. Seguramente. Entonces, yo creo que, digamos, definitivamente. Es una tradición muy antigua, hemos visto el caso de Guanacauri, es muy evidente, es decir, pero no eran solo, naturalmente eran solo, podían ser fuentes, podían ser otros lugares sagrados que no eran solo cumbre de cerro. Pero digamos, es una tradición, pero repito, lo que quiero dejar muy claro, los oráculos, como yo los he presentado, con las funciones que he presentado, son una construcción histórica del antiguo Perú, particularmente difundida entre los incas. Después todo esto
desplomó, se desintegró, que después, pero nadie se destruye completamente y hay reinterpretación. Y eso es un caso muy interesante. Estudió también el doctor Rafael Barró en un caso, en un artículo. En el Taquionco, en 1565, hubo alrededor de 1565, se desarrolló en la zona de Ayacucho, Lucanas, Chocorvos, toda esa zona, muy cercano pero a la zona de Vilcabamba, a través de la Apurímac, que es una zona limítrofe, se desarrolló el culto de Cristo del Taquionco. Para mí, ese estudio actual es otra conferencia, cuando me invitarán podré presentarlo, pero estaba muy vinculada justo al oráculo de Chuquipalta con la piedra Yorarú. ¿Y qué cosa se dice en ese? ¿Cuál es la ideología de ese movimiento? ¿Anuncian la resurrección de quién? Que toda la huaca está resurgiendo bajo como dos ejércitos bajo el mando de Chacama-Quititica, los dos grandes oráculos de Tupayupanqui. Y solo que, claro, uno dice, resurgimiento de los oráculos, de las huacas, pero la historia ha cambiado. No existe más el imperio, no existe más nada de la estructura, no existe más los templos, los santuarios. Entonces, estas huacas nuevas se meten en los cuerpos de la gente, poseen a las personas. Entonces, usted ve que a pesar de usar los mismos términos, a veces se habla de cosas un poco diferentes o muy diferentes. Es decir, el imperio no existe más. Pachacama, que ya está en media en ruina. Titicaca está medio abandonado, ahí vivirán alguien, más aislado, ya no van las acquias, no van los peregrinos, no va nadie, no se mantiene nada, quizá todas las etnias han vuelto mucho, habrán vuelto a su casa, etcétera, ya es un abandono. Pero se habla de la misma cosa, pero que ya se mete en el cuerpo de la gente. Y es un fenómeno ya religioso, muy diferente la posesión de parte de la divinidad, de cualquiera, además cualquiera que se pone a bailar el baile del taquión puede ser poseído, respecto al santuario, con un clero, con sacerdotes, con su estructura, con su jerarquía, con su organización, con su fiesta, con sus grandes rituales, etcétera, etcétera, con sus millares de actias, millares de yanaconas, tierra, rebaños, etcétera. A pesar que el resurgimiento de Titicaca y Pachacama, los dos grandes huacas, pero estamos ya en otra fase histórica completamente diferente y también la religión está cambiando. El oráculo griego, dice esta pregunta, tenía la única función de adivinar. En cambio, el andino es hablar en toda la amplitud de la palabra. ¿No le parece reduccionista y etnocéntrico usar la categoría oráculo para referirse a una divinidad andina más compleja? Una excelente pregunta. No. Aparte que los oráculos griegos tenían más o menos funciones muy análogas. Sobre todo el más conocido, Delfos, era muy parecido a Pachacamac en muchos sentidos. Pero yo empecé diciéndolo justamente que si Atahualpa hubiese conquistado Grecia, hoy día sería el día de la Huaca de Delfos. Y ahí no hay nada de etnocéntrico, al revés. Sencillamente tenemos que usar algunos términos para explicar ciertos fenómenos. Si no, no podríamos comparar nada. Yo sí no estoy de acuerdo que no se puede usar la palabra imperio o solo Tahuantinsuyo. Suyo. No, es comparable. Si cada sitio usa sus palabras, no hay fenómenos históricos comparables. Yo creo que sí, que como lo he explicado esta noche, sí tiene una característica. Hasta he dicho que esta fue la tierra de los oráculos, más que Grecia. Si quiere llamar la tierra de las huacas, no me importa, tierra de las huacas. Entonces, más de las huacas de Grecia. No cambia nada. El fenómeno no es nada etnocéntrico, no está al revés. Se trata solo de intentar comprender fenómenos históricos y compararlo, porque solo en la comparación ve las cosas parecidas y diferentes.
Una comparación de máximo comunes denominadores nos arroja que hubo cinco áreas o cinco culturas, cinco civilizaciones que desarrollaron oráculos huacas, no importa, llamámoslo como me parece, oráculos huacas. Entonces, de estas cinco civilizaciones, una es los Andes, donde probablemente hubo el mayor desarrollo de todo esto. Pero también hubo en Grecia, también hubo en... Habría la gran pregunta, que no tengo respuesta, es por qué en esa área y no en otras. Porque este es el fenómeno histórico. ¿Por qué? Porque evidentemente el Perú se desarrolló completamente autónomamente de Grecia. O si queremos, los griegos se desarrollaron completamente autónomos de los Andes. Como se quiere ver. Pero comunque sea, de como sea, tienen ciertas afinidades estructurales comunes muy grandes. Si van a ver muchos estudios sobre Delfos, verán que muchas de las características históricos, sociales, políticas que estamos viendo esta noche, hemos visto de las huacas, lo tenía también la huaca de Delfos, donde había peregrinación, donde había un crecimiento enorme, etcétera. Pues cada cultura naturalmente tiene características específicas y esto no cabe duda que la andina tuvo características absolutamente peculiares. Pero solo comparando se puede ver tal característica específica, si no podemos decir lo que es específico y lo que es común. Un comentario de un oyente nos dice que Primitivo Evanán Poma, el artista popular que mencionaste, artista de tablas de Sarwa, sigue vivo, no ha muerto. Perdón, entonces me confundí, lo pido disculpa, no, entonces que larga vida a Juan A Poma, le don pido Primitivo y lo a Juan Primitivo, saludamos le pido aquí. disculpa. Probablemente leí a otro artista de la tabla de Sarwa que desapareció y me confundí al momento de hablar. Le pido enormemente disculpa. Entonces, absolutamente, saludos al artista y es una buena noticia además para mí porque lo conocí. Y que los oráculos le den buenos vaticinios. Por supuesto. Otra pregunta, Albornoz dice que Pachacamac tenía hijos y que uno de ellos estaba ubicado en Apurímac. ¿Se puede plantear que había oráculos interrelacionados y jerarquizados? Gracias por la pregunta. Sí, no cabe duda. No cabe duda que había redes de oráculos. Sí, redes. Pachacamac, que por ejemplo tenía en Chincha. Había tres, cuatro hijos, se habla de tres, cuatro hijos, eran evidentemente influencias, relaciones, que lo llamaba hijos, esposa, etcétera, pero expresaban relaciones entre oráculos y redes oraculares. Bien, me parece, César Astuguamán, que estudió, por ejemplo, Pariacaca, hizo ver una red de oráculos, hay un dibujo suyo de una red de oráculos. Sí, efectivamente, es un fenómeno muy poco estudiado. Entonces, claro, estamos con unos cuantos elementos, pero sí, definitivamente, y había jerarquía, sí, definitivamente había jerarquía, no cabe duda, el Coricancha, Pachacamac, Titicaca, tenían una jerarquía absoluta en el imperio respecto a otros oráculos menores, pero había oráculos generales muy importantes también, hemos visto Coropuna. Cada región también tenía sus oráculos de gran relevancia, Guarivilca, Coropuna y Catequil en Huamachuco. ¿Cuántos otros que no nos ha llegado la información? No tenemos toda la información, pero el problema es también la información que fue detectada por recogida, copiada en las crónicas. Por ejemplo, ahora estoy estudiando un oráculo muy poco conocido que es Tampuquiro, que está cerca de Huanacaure. Y hay poca información, pero parece que ha sido un oráculo de gran relevancia para los incas. Entonces, sí, avanzamos poco a la vez en el conocimiento, a pesar que la documentación a veces es relativamente o muy limitada. Una última pregunta, Marco, para cerrar tu conferencia. Dos en una, en realidad. ¿Los incas sabían lo que era pecado
y cómo aseguraban los sacerdotes que las confesiones fuesen fidedignas. Bueno, son excelentes preguntas. Yo al inicio, debo confesar que al inicio, cuando leía Confesiones, pensaba que era una influencia del cristianismo, catolicismo, que no hubo ese fenómeno prehispánico, solo que poco a la vez se proyectó sobre práctica que no se entendía este término. De nuevo, agradeciendo la pregunta de antes, Huaca, oráculo, es decir, el uso de términos, tenemos que usar, cuando trabajamos, tenemos que usar algunos términos más universales. Oráculo, por ejemplo, una palabra que se usa en inglés, en alemán, no es en casi todos los idiomas. Y probablemente corresponde a Huaca del antiguo Perú. Corresponde grosso modo, naturalmente. Pero volviendo alla pregunta della confessione, evidentemente la idea, il problema non è la confessione, il rituale della confessione, che più o meno poteva tenere alcune caratteristiche, es decir, debían confessare peccati. Ma il problema è determinare quali erano i peccati, non sicuramente i peccati di nostra tradizione. No eran pecados del alma, lo que aparentemente eran todos pecados de práctica no fiel al imperio, en este caso de la confesión que conocemos. Es decir, ha respetado la fiesta del Inca, has hecho tú, me imagino, pagado o tributado, no pagado, pero tributado lo que se debía tributar en tu pueblo, se ha respetado la práctica, etcétera, etcétera. Estos eran los pecados. No creo que era pecado de otro tipo. Por lo menos también cuando hablan, describen estos pecados, que son muy pocos los textos que describen, pero son todos de este tipo, que finalmente se reconducen a la fidelidad al imperio. Entonces eran estos los pecados. Entonces, no pecados, de nuevo, usamos un término probablemente que no es adecuado. Sí, en ese sentido, la observación que he hecho antes era válida. Es decir, tenemos que usar cierta palabra porque no tenemos nuestro. Pero probablemente en el fondo es algo un poco diferente. Sí, eran sinceros. Sí, había todas las características para poder obtener una confesión sincera. ¿Por qué? Porque se acercaban a una divinidad poderosísima, todopoderosa. Podían girarlo si mentían. Acuérdense que la mentira era condenada. Entonces, si mentían, aparte que los sacerdotes, por 3 días, había un condicionamiento ambiental muy fuerte. Piensa el peregrino que llega a Copacabana. En manos de los incas. Viene de regiones lejísimas, no peregrino uno, es un grupo, o sea, eran delegaciones de comunidades, pero están en manos, le ofrecen todo, le dan comida, le dan alojamiento, le dan alpargatas, es decir, zapatos, porque piensen que iban a pies. E ir a pies, por ejemplo, de la Sierra Septentrional, llegar hasta. ¿Sabe cuántos zapatos se consumen? ¿Cuánto alpargata se consume? Entonces ahí le daban, por ejemplo, se han encontrado en Pachacamac, se han encontrado de muchas alpargatas, muchos tipos. Se van a ver en la vitrina, se encuentran allí, están en la vitrina, varias que han encontrado. Había depósitos. Ramos Gavilán lo dice, que había depósitos de alpargatas, depósitos de mantas, y le daban comida a estos peregrinos que llevaban lejísimos. Entonces están en manos del imperio. Lo tratan bien, lo reciben gente de su tierra o gente que habla su lenguaje o su lengua, porque son los vacunas que sirven en Copacabana. Lo trasladan a la Isla del Sol, el lugar sagrado donde nació el sol, donde te quedas pulverizado si no respeta todos los rituales. Pasa tres puertas, tienen que repetir la misma verdad a tres puertas, arriesga que los sacerdotes te puedan hasta pegar con bastón si no dice, si dudan que tú digas la verdad o para que tú llegues a decir una verdad.
Entonces, y además era una creencia profunda, compartida esa, todo lo que estoy diciendo. Todo se puede pensar que algunos no dijeran exactamente toda la verdad o que dijeran su verdad, pero que sí la tendencia era decir la verdad, sí, exactamente como en nuestra confesión. ¿Quién pone a lo que habla en la confesión de decir toda la verdad? Podría decir pura mentira al sacerdote y se acabó la historia. Pero quien se confesa ya el hecho de ir al confesional hace que dice la verdad. Entonces el peregrino que se mueve de la cosa y camina a través del imperio, a través de la Scapagnana, es mantenido peregrino, al final va y dirá probablemente la verdad. Eso por lo menos creo. Bien, ahora sí, te liberamos. Muchísimas gracias No. por esta, como ya te dije, una fabulosa conferencia, tremendamente ilustrativa y apasionante para todos los que te hemos escuchado. Muchísimas gracias, Marco, por tu presencia en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el primer museo del Perú, como sabemos, ahora en su plataforma virtual. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todos los que están escuchando o que van a escuchar. Muchísimas gracias. Bien. Y ahora aprovecho para anunciar la conferencia de la próxima semana, el miércoles 21 de marzo, como siempre, a las 6 de la tarde. Pablo Sandoval nos hablará de Luis E. Valcárcel, su vida y su obra, en conmemoración de los 130 años de su nacimiento, que se celebró hace pocas semanas. Entonces, Pablo Sandoval, hablando de uno de los fundadores de la etnología, la antropología, la etnohistoria y algunas otras líneas de conocimiento de nuestro país, Luis Eduardo Valcárcel. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por estar en el museo, en la serie de conferencias, cómo, cuándo y por qué. Buenas noches. Thank you.
Thank you.